usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Noticias en Contexto, el micronoticiero a través de Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia, hoy viernes 9 de agosto del año 2019. A continuación, nuestras noticias. Noticias en Contexto. El líder estudiantil y ex prisionero político Byron Corea Estrada fue retenido esta mañana en la frontera de Peñas Blancas entre Nicaragua y Costa Rica cuando se dirigía a ese país a reunirse con exiliados nicaragüenses y participar de la Marcha por la Unidad a la que ha convocado el movimiento campesino el próximo domingo en ese país. A continuación, las declaraciones de Byron Corea Estrada ofrecidas a nuestra plataforma Noticias en la Mañana. Noticias en Contexto. Lo que pasó fue que al momento de llegar a Peñas Blancas se le pidió de parte del encargado de la línea de bus en la que voy que me presentara la ventanilla para una entrevista. En el momento de estar en la entrevista, en la ventanilla, pues obviamente un oficial de migración junto a un policía me empezaron a hacer preguntas como que para dónde iba, que me financiaba el viaje, hacia dónde iba, que si me daba cuenta que yo había tenido delitos en contra del Estado de Nicaragua y pues a lo que yo respondí que eran delitos impuestos por un gobierno represor y por lo tanto eso era mentira, ¿verdad? Y le repetir que si hay una ley permitida en la que los derechos constitucionales a la libre movilización en nuestro país, ¿verdad? Y mi derecho a poder viajar, pues tenía que ser respetado. Obviamente, 20 minutos después, me dijeron que me podía trasladar al bus y que ahí me iban a dar el pasaporte. Luego, estando en el bus, me pidieron y me dije que no le tenía y me dijo que si me revisaba y me la encontraba, que qué podía hacer conmigo. Y fue parte de una discusión que tuve con el oficial de policía. Luego de eso, pues vino y nos tomó fotografía. Pues aquí están hermanos de lucha viajando en el bus, cuando al momento de bajarme a mí, pues ellos me acompañaron a la ventanilla de migración, fueron también requisados y les pidieron sus documentos, ¿verdad? Solo por acompañarme para que no fuera solo a la ventanilla de migración. Noticias en Contexto. Esto ha sido Noticias en Contexto. Gracias por haberse informado con nosotros. Nos encontramos en otro momento. Usted sintoniza Noticias en Contexto. El avance informativo con las noticias más importantes a esta hora. De Nicaragua para el mundo. Noticias en Contexto.